Cordobeses sabemos qué tenemos que hacer para ganarle al coronavirus. Vacunarnos. Y por ahora la única vacuna que existe es la cuarentena. Cuarentena es quedarte en tu casa y no salir de casa. Así nos cuidamos entre todos. Como siempre. Yo me quedo en casa. La única vacuna que existe contra el coronavirus. Gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes información para el hombre de campo. A partir de este momento, con estos temas, los más destacados en esta jornada. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos. Y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital. En beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Estamos en una actividad muy particular e interesante porque vamos aprendiendo cada vez más sobre este cultivo tan noble de la provincia de Córdoba, como el maní. Contanos, como responsables de la gestión aquí en el campo escuela, ¿qué significa para ustedes acompañar este ensayo? Bueno, estamos realmente muy orgullosos de poder desarrollar ensayos de este cultivo tan característico de la provincia de Córdoba, ¿sí? Que tiene denominación de origen, o sea que es exclusivo o que tiene una particularidad que no la vemos en ninguna otra parte del mundo. Y acá tenemos distintos tipos de ensayos, gente con la cátedra de biología celular y dentro de la cátedra de maquinaria agrícola también hemos desarrollado sobre la parte sobre la calidad de siembra en maní, ¿sí? Bien, más allá de esto que estamos transcurriendo, que es la cuarentena por la pandemia del coronavirus, este ensayo, el más beneficiado en esto son los alumnos, ¿no? Que vienen, aprenden y realizan las prácticas de lo que han aprendido en la teoría, ¿no? Sí, seguro. Sí, la vinculación de los alumnos y el medio en la investigación es importantísima. Sobre todo un cultivo que es muy específico, es muy particular, que tiene sus particularidades en cuanto a su fructificación y su manejo de cultivo que no es común a los otros cultivos extensivos, tiene sus particularidades. ¿Qué superficie están destinadas al maní aquí en el campo de escuela? Las superficies destinadas son alrededor entre 22 y 24 hectáreas, dependiendo de la rotación. Se rota en el área agrícola del campo escuela, rotándose un lote cada 5 años por la importancia de las enfermedades, digamos. El cultivo de maní tiene que pasar 4 años, recién al quinto año puede regresar a un lote que tuvo maní.
Entonces nosotros hemos, en el corazón del campo de escuela, hemos ubicado el cultivo de maní y lo vamos rotando. La tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores intactos. Intacta RR2 Pro. Desafiar los límites en soja. Momento de ir a una breve pausa en instantes. En Mundo Agro compartimos más información para el sector productivo. Estudia en tu lugar, con excelencia académica y el respaldo de la Sociedad Rural de Jesús María. Contador público, licenciado en logística, licenciado en recursos humanos, licenciado en administración, técnico universitario en agroalimentos, en el Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural. Inscripciones 2020 abiertas. Más info, www.isrjm.org.ar. El dengue está en aumento y estamos en riesgo de epidemia si no actuamos urgente todos y entre todos. Toma medidas urgente. 1. Cambia el agua de recipientes y floreros y limpia bien sus bordes. 2. Tapa o voltea objetos que acumulen agua y desecha los que no uses, incluidas tapitas de gaseosas. 3. Limpia tanques de agua, canaletas, rejillas, piletas, desagües y otros espacios que puedan acumular agua siempre. 4. Si podés, coloca telas mosquiteras o tul en puertas, ventanas, cunas y coches de bebés. 5. Trata de usar vestimenta de mangas largas y pantalones largos de colores claros. 6. Corta el césped de tu casa y zonas próximas siempre. 7. Aplica repelente con frecuencia. Y si tenés fiebre alta, malestar general, dolor articular o muscular, con o sin erupción, anda al médico inmediatamente. No te automediques. Ministerio de Salud de la provincia. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de campo y todo lo que atañe, por cierto, producción agrícola. Compartimos de esta manera las novedades más importantes del sector. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Continúa la promoción de la carne vacuna argentina en China. A pesar de la pandemia, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina sigue promocionando la carne argentina en el gigante asiático, con el objetivo de mantener activo uno de los mercados más importantes para las exportaciones de nuestro país, más aún ante la retracción de otros destinos como la Unión Europea. China es uno de los países que más rápido reactivó su economía después de la irrupción de la pandemia. El trabajo de promoción es estratégico, no solamente porque se trata de una comunicación adaptada al contexto de la crisis sanitaria mundial, sino también porque todos los competidores de la Argentina también operan sobre el mismo mercado.
Venimos de años de realizar un esfuerzo enorme para aumentar las exportaciones en un primer momento y luego para posicionarnos como proveedores de carne de calidad, aseguró Ulises Forte, presidente del IPCBA. Y ese trabajo dio sus frutos, no solamente porque China pasó a ser nuestro principal comprador en los últimos años, sino también porque después del primer impacto de la pandemia recompuso las compras y solamente en el primer trimestre de este año nos compró más de 77 mil toneladas, agregó. En ese sentido, Forte advirtió que no se puede discontinuar el trabajo de promoción porque somos relativamente nuevos en ese mercado y porque todos los grandes jugadores del mundo quieren crecer en China. Es por ello que desde la irrupción del COVID-19, el IPCBA continúa con el trabajo de posicionamiento de la carne vacuna argentina con campañas online específicas y segmentadas como Campaña Salud, que en febrero y marzo tuvo como objetivo brindar información a los consumidores chinos respecto de los beneficios de la carne vacuna para el cuidado de la salud y el fortalecimiento del sistema inmunológico con motivo de las celebraciones del Año Nuevo Chino. Campaña Disfruto de la carne vacuna argentina en casa. Considerando las diversas restricciones impuestas por el COVID-19, el cierre de los restaurantes y servicios de comida, el incremento en el consumo de alimentos en los hogares y el mayor uso de las compras online, tanto de insumos como de comidas preparadas, se desarrolló en abril de 2020 una campaña para acompañar al consumidor chino en el cambio de las modalidades de abastecimiento y consumo de los hogares. Campaña del sabor del amor de mamá. Con motivo de la celebración del Día de la Madre, esta campaña para el mes de mayo buscará generar un vínculo emocional entre los consumidores chinos y la carne vacuna argentina, refiriendo a las recetas de las madres, con la incorporación de un producto nuevo y diferenciado como la carne vacuna argentina. Vamos a la pausa en instantes. Seguimos con más Mundo Agro por este canal. Equipamiento de última tecnología en comunicación para la Policía Provincial. Juan Schiaretti entregó nuevos equipos con geoposicionamiento y sistema informático para las fuerzas de seguridad de Capital y el interior. 2.300 manos libres para radios portátiles y una consola para monitoreo. 300 equipos de alta durabilidad energética y 25 equipos bases para automóviles y comisarías de toda la provincia, como parte del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de producción agrícola. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Bueno, como título de esta charla, se me ocurrió que fundamentalmente la palabra sanidad nos habla un poco del aspecto que tenemos que considerar en este momento. Y cómo, de alguna manera, la sanidad tiene su importancia en el manejo integrado de enfermedades. Es decir, es un todo, ¿no es cierto? La sanidad en el cultivo
es el aspecto que hay que tener en cuenta, además de otros aspectos que lo vamos a ir viendo, pero la sanidad es realmente importante. El año pasado, sin dudas, nos vimos con problemas de royas en toda esta zona, fundamentalmente problemas de roya anaranjada, no tanto roya amarilla, pero sí roya anaranjada, y la característica que tuvo el año pasado fue la anticipación de la roya anaranjada. En algunos lotes de producción, desde temprano, esta enfermedad se hizo presente y nos generó dudas de cómo manejarla y cómo, qué iba a pasar, digamos, en el resto del ciclo del cultivo. Un poco para refrescar las características que cada una de estas enfermedades tiene, vemos, quizá esta diapositiva ya la han visto, pero es bastante ilustrativa de lo que presenta cada una de estas enfermedades. La imagen que tenemos a la izquierda, ustedes la conocen, es Fusinia striformis, es el patógeno que origina este tipo de manifestación, es decir, roya amarilla, estriada o lineal, de ahí el nombre que toma la enfermedad justamente por la disposición ordenada que tienen sus pústulas. Las pústulas de roya amarilla por lo general son de menor tamaño, son pústulas más chicas, y el color también la diferencia de las otras dos royas. Pero a partir del año 2017, me atrevería a decir 2016-2017, comenzamos a ver este tipo de manifestación de roya amarilla, en donde no vemos desde el inicio esa distribución ordenada de sus pústulas, sino que vemos una distribución muy parecida a lo que es la distribución de las pústulas de roya anaranjada. Fíjense, no guardan un orden, están dispersas esas pústulas, y esto generó dudas en aquel momento sobre si se trataba de roya amarilla o roya anaranjada. Bueno, por observaciones bajo lupa y microscopio, finalmente se supo que esta manifestación inicial se debía a roya amarilla. Pasamos a la segunda de las royas, que es la roya anaranjada, y la cual fue la enfermedad importante el año pasado en esta región. Roya anaranjada, fíjense que las pústulas, es decir, las estructuras que producen y liberan esporas, son de una coloración más acentuada que roya amarilla, por lo general de un mayor tamaño, y no guardan esa distribución ordenada de sus pústulas. Me vuelvo para atrás con roya amarilla y digo que esa distribución ordenada de sus pústulas se debe de alguna manera a que el patógeno encuentra una manera de infectar o colonizar el tejido vegetal de manera sistémica, que es un poco lo que la diferencia de las otras dos royas. Es decir, donde cae una espora, encuentra esa lámina de mojado, es decir, por ejemplo, rocío mojado de la hoja, germina esa espora y por en el mesófilo de la hoja, por debajo de la superficie de la hoja, como decirlo, va colonizando el tejido interno y es generadora de nuevas pústulas, una tras otra. Es la diferencia que hay entre roya amarilla y roya anaranjada, es decir, es una enfermedad más de tipo sistémica. Roya anaranjada, como decía, es la enfermedad que el año pasado estuvo presente y bueno, es esta la manifestación que tiene. Depende mucho de las condiciones de los tipos de reacción de los materiales o del cultivar. Y a la derecha tenemos la roya negra o roya del tallo. Fijémonos que en realidad se llama roya del tallo porque el órgano que verdaderamente afecta es el tallo, pero también afecta hoja y la afecta de una manera importante, digamos, con una producción de pústulas de tamaño grande y muy esporulante y un color mucho más intenso. Hay diferencias en cuanto a condiciones de ambiente y fundamentalmente tienen que ver con la temperatura, con las temperaturas, con las horas de rocío y con la latencia. Voy a explicarles un poquito cuáles son estas diferencias. Roya amarilla, acordémonos siempre, es la roya que menor horas de mojado requiere. Es decir, esto se lo aportan el rocío nocturno. Perdón, me fui a la segunda fila.
bueno, me quedo en la segunda fila. Serían más de 3 horas de rocío, ya le es suficiente como para generar el proceso de infección. Roya anaranjada y roya del tallo requieren más horas de mojado, 6 a 8 horas de mojado, y roya del tallo 8 a 12 horas de mojado. Imaginemos que para mojar un tallo no es lo mismo que mojar una hoja, por ende necesita de más humedad. Vuelvo a las temperaturas. Las temperaturas de alguna manera determinan el inicio de estas enfermedades. Roya amarilla tiene un óptimo de temperaturas que está en torno a los 9 a 15 grados centígrados. Eso es para generar el proceso de infección. Aunque también hay que hablar de temperaturas que le sirven para multiplicación, es decir, estas temperaturas que le sirven para multiplicar, para liberar esporas, son superiores a estas. Hemos visto año 2016, por ejemplo, entrado en el mes de noviembre, en donde veíamos aún esporulación de roya amarilla teniendo temperaturas cercanas a los 30 grados. Roya anaranjada, la temperatura óptima es entre 20 y 25 grados centígrados y roya del tallo entre 20 y 30 grados centígrados. Esto nos indica de alguna manera cuál es la roya que primero podemos esperar encontrar, fundamentalmente por rango de temperatura va a ser roya amarilla, roya anaranjada y roya del tallo, aunque el año pasado en esta zona apareció primero roya anaranjada. Y otra cosa que tiene que ver con el desarrollo de estas enfermedades es el periodo de latencia. En el caso de roya amarilla lo hace, se sabe, aproximadamente en 15 días, 2 semanas. En el caso de roya de la hoja, 7 a 10 días y roya del tallo, 7 a 10 días. La latencia no es otra cosa que la caída de una espora en la hoja, como explicaba recién, encuentra una lámina de mojado que le sirve para germinar, genera todo el micelio en el mesófilo de la hoja y vuelve a producir una pústula con capacidad de esporular. Hay condiciones de manejo que vale la pena tenerlas en cuenta, y el año pasado creo que fue esta condición. Se veían muchos lotes provenientes quizás de soja de segunda con trigos en forma de plantas guachas o plantas voluntarias, trigos nacidos, que se dejó de alguna manera con el concepto de cubrir el suelo, como una suerte de mal cultivo de cobertura. Bueno, esos trigos de alguna manera generaron esporulación temprana, o mejor dicho, fueron receptores de esporas provenientes de otras zonas que cayeron en esas plantas. Esas esporas generaron pústulas, esas pústulas generaron nuevas esporas y encontraron cultivares en aquel momento recién implantados. Esto era más o menos implantado durante la segunda quincena de mayo, es decir, esto aproximadamente coincidió con la primera quincena de junio. Encontró estos trigos implantados y proveyeron estos trigos voluntarios o plantas guachas inóculo para los trigos implantados. La manifestación de las pústulas que vimos eran pústulas de tamaño grande, con mucha capacidad de esporulación, por lo general en las hojas basales. Sabemos que las royas, estos patógenos, requieren de condiciones ambientales para generar todo lo que es el proceso de infección y multiplicación de sus ciclos de vida en el cultivo de trigo. Fundamentalmente, las condiciones ambientales tienen que ver con las precipitaciones. Y bueno, con datos del área de meteorología de Marco Juárez, lo cual siempre es importante tener esta información, pude elaborar este gráfico en donde vemos de alguna manera las condiciones o las precipitaciones que tuvimos el año pasado, abarcando todo lo que fue el periodo de crecimiento del cultivo, es decir, desde abril, en momentos en donde pensábamos en qué reserva de humedad teníamos en el suelo, lo cual nos dijo que un total de precipitación de 84 milímetros fue importante para implantar bien en forma los cultivos. En mayo las precipitaciones, por supuesto, cayeron, fueron un total de 35 milímetros,
que fue bastante, fue similar a lo que se registró en la serie histórica, es decir, esto de 59 años, las barras en rojo y las barras azul lo del año pasado. En junio, las precipitaciones fueron similares a la serie histórica, en julio comienza a caer, en agosto tuvimos 0 milímetros y en septiembre también hubo mucho menor precipitaciones que lo que nos dice la serie histórica. Fundamentalmente, en este momento, en este bimestre, agosto-septiembre, notamos que la ocurrencia y la permanencia de la roya se vio de alguna manera influenciada por las condiciones de menor humedad, ¿no es cierto? En octubre hubo un repunte de las temperaturas, fundamentalmente concentradas después de la segunda quincena de octubre, y terminó siendo menor a lo que indicó la serie histórica, estuvo por debajo de los valores históricos. Y en noviembre fue parecido. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Hasta aquí llegamos con esta edición de Mundo Agro. Nos encontramos en el próximo programa con más información para el sector productivo. Estudia en tu lugar, con excelencia académica y el respaldo de la Sociedad Rural de Jesús María. Contador público, licenciado en logística, licenciado en recursos humanos, licenciado en administración, técnico universitario en agroalimentos. En el Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural. Inscripciones 2020 abiertas. Más info www.isrjm.org.ar.